Y. E Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romero Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alliance 3. En el día que, después de leer muchos comentarios durante meses, me he hecho la pregunta: digo, ¿habré enseñado el truco definitivo de los tres definitivos? Y es que cuando nos atascamos en alguna pantalla, hay un truquito muy fácil que me he dado cuenta que, digo, pues a lo mejor pues no lo he enseñado, ¿vale? Vamos a ello. Primero voy a vaciar un poco la porquería que tengo. Que no me di cuenta de vaciarla en el último vídeo. Vale, eh, seleccionar todo. Aplicar. Vale, toda esta mierda la vamos a quitar. Uy, este no, ¿qué es? Ni los voy a leer. Vale, eliminamos. Uy, este no. Y este tampoco, que me vale para subir. Vale, 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 vale. No los eliminamos. Bueno, bueno. Aquí, 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 vamos. Bueno, esto no es importante, vale, simplemente que sepáis que pues, por, por, para que no se os llene tenerlo ahí. Lo que sí es importante es en el almacén de Shield, vale, tener eh, cubitos, vale, cubitos, cubitos de estos, vale. Eh, si no tenéis, si, si solo tenéis estos, por pues comprar de estos, vale. Si tenéis de los otros por comprar, lo que pasa es que yo los gasté todos. Como, por ejemplo, son... Eh, bla, 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 ¿dónde están? Como son estos los cubos de, de experiencia XL y XXL, ¿vale? Pues comprar de estos. Pero si no, pues ir comprando de estos a, a, a mansalva, ¿vale? Hasta que os gartéis. Vamos a gastar 5 millones en cubitos de estos. ¿Vale? Ahí están, 5 millónicos. Vale, todos los cubos que podáis los compráis. ¿Para qué? Pues mira, vamos a ver. Elegir menú. Vamos a ir a la, al juego base <coughs> Disculpar. Y, por ejemplo, queremos hacer una misión Que se nos está atascando Como, por ejemplo, podría ser eh, No sé, cuál Una que me habéis pedido sobre todo Son las de Thanos y las de Algún traje y tal ¿Vale? Por ejemplo, vamos a por el traje de eh, De Deadpool ¿Vale? O el traje de, me saldrá a ver Aquí es otro traje de Deadpool, me parece. Bueno, es que si en el fondo es que da igual la misión que sea. ¿Vale? Pues por ejemplo, el traje de Spider-Man. Eso, que el último comentario fue sobre el traje de Spider-Man. Pues nosotros tenemos que ir haciendo todo esto, ¿vale? La manera más ultra fácil que hay. Por, por ejemplo, eh, La venganza del titán. Nivel 80. Uy, no he elegido. No, espérate, que no he elegido personajes. Vale, voy a elegir los héroes que menos nivel tengan. ¿Vale? En plan, voy a quitar este de nivel 300 y vamos a poner, pues mira, a Cíclope de 102, a la Tormenta de 101, Capitana Marvel de 100 y por aquí a ver si tengo alguno más, mira, y Elsa Bluestone de 100. ¿Vale? Esto es muy sencillito, pero que muy sencillito. O sea, ya lo veréis, que no tiene, no tiene ciencia ninguna. Que básicamente es aprovecharnos de que eh, hay aumentos de nivel. Y los aumentos de nivel, pues lo podemos utilizar en medio de la partida. Vamos a coger, a coger esta del Titán Loco, de la venganza del Titán. Esta no la tengo completa. Ah, sí. Pues esta misma, que es más difícil. Quitando los tiempos, si es cuestión de tiempo, lo que, por lo que falla la misión o por otra cosa, no os queda más remedio que, que farmear y levear y levear y levear. Intentar no gastar los cubos de experiencia esos. Porque van a ser muy, pero que muy importantes en un futuro. Sobre todo para este truco. No sé por qué no me está funcionando el, el sistema de sonido del vídeo, pero. Ya lo pongo yo. Para pam, pam. Pa, pam, pa, pam. Vale. Y nosotros, pues lo que vamos a ir haciendo es ir reventando. Sin más. Ala Vale, mirad. Tenemos a. Uy, no me ha dado ni tiempo. Venga, a ver si me pega un poco de manera civilizada. Venga, me pega de manera civilizada. Vamos a equipo, a tormenta y sin más usamos cobos de experiencia. ¿Cuántos? Pues hasta que suba de nivel. Nivel 102, por ejemplo. ¿Vale? ¿Ves? Level up y nos sube instantáneamente la salud. Vale, por cierto, tengo el mando, pero, pero lo que es en la, en la mierda, pero en la mierda. Lo que no sé es, mira, vamos a hacer la prueba. A Cíclope, si le subimos, si le subimos con cubos... No, con, si le subimos con cubos no funciona. Pero para muchas misiones, o sea, sé que para supervivencia, pues ha habido algunas que no, que no funcionan. Vamos, vamos a rejuvenerar aquí a este... Uy, madre mía, lo que me han metido. ¿Vale? Pero es que esto el truco lo podemos hacer todo el rato que queramos. O sea, en plan, ¿ves? A tormenta me acaban de bajar el eh, la vida. Pues venimos aquí, pim pam. Le damos un cubito. Venga. Venga, tormenta. Hola, 102, 103. Otra vez, la bebida regenerada. Es que es un truco que pensaba que lo había enseñado, pero para muchísimas, muchísimas misiones. Eh, es ultra útil Pero es que ya os digo, lo primero que, que deberíais hacer es subir uf, uf, uf. Vale, y ahora mira, os he preparado para enseñar otra cosa Cuando tengáis a un personaje muy dañado No lo uséis Mira, aprovechar Cuando esto A meter eh, ataques así Cuando lo tengáis aturdido Si tenéis subido bastante lo que es el, el shield Ahora venga, a la mierda, me ha mandado si es que no, que no puedo jugar con este mando, macho. Que es que hace lo que le da la gana. Bueno, entre eso y, 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 y que llevo sin jugar mil años. Pero bueno, vamos a utilizar el truco. Eh, equipo. Y le subí Uy, perdón. Bueno, aparte que voy sin ISOs. Espérate, abusar cubo. Vale, pues lo subimos. Ala, 101. hala, ya hemos curado la vida. ¿Ves? Es que básicamente es así. Pero lo que, lo que más os hace es el tema de, eh, pues, ir preparados con el equipo y tal. Vaya, vale, vamos a regenerar con Elsa. Pues no, no me ha da dado tiempo a regenerar con Elsa. Uf, lo que pasa es que la próxima vez que grabe, recordarme, dice Romeo, tienes el mando en la mierda, ¿veis? Otra vez. Elsa está tocada, usamos cubitos y... Pim pam pum. 101 de experiencia. Que aparte, esto tampoco nos está contando como tiempo. Si os fijáis, el tiempo continúa igual. Porque cuenta como como cuenta como pausa. Pero ya os digo, lo primero que tenéis que hacer es eh, levear un equipo, que os sintáis cómodo con el equipo ahora mismo. Pues he cogido los que menos. Eh, los primeros que he pillado, tampoco ha sido en plan pensado, no les he metido ISO. Adiós que me pillas. Ni, ni nada. Pero para muchos, incluso para muchas supervivencias, estaba... Mira, ahora vamos a subir un montón de vida. Porque le vamos a meter un montón de críticos. Ahí está, ¿ves? Le hemos metido un montón de críticos. Y por tener las pasivas eh, de mejorar con los críticos. De recuperar vida con los críticos. Eh, es por lo que hemos recuperado tanta salud. Y básicamente, pero pues os digo, en muchas situaciones es un grandísimo truco. Porque todavía sigue funcionando, o sea, es una cosa que no, no la pueden quitar porque, bueno, en las supervivencias de DLCs, tanto las. Eh, me parece que en las últimas dos DLCs, si mal no me equivoco, espera que los digo desde el menú porque os lo estoy diciendo todo de cabeza. Pero ya estáis viendo que estas son las últimas misiones que sacaron. Ah, no, fueron estas. Uf, ya no me acuerdo cuáles son las últimas misiones que sacaron. Me parece que eran las que estábamos haciendo ahora. Sí, porque estas son de nivel 40. Eran las que estábamos haciendo ahora. Eran estas las que estábamos eh, viendo. No, esta. Estas son las misiones más difíciles que había, pero ya veis que con este truco se hace sencillo. Si tenéis práctica y el mando os funciona bien. Eh, para supervivencia os vale para algunas. Porque yo, por ejemplo, eh, para Curse of the Vampire sí que funcionan, pero para Rise of the Phoenix y para Shadow of, the Do of Doom no me acuerdo si funcionaban o no. ¿Vale? Aquí ya os digo, un curso de vampir eh, casi seguro que sí. Pero en estas dos no me acuerdo en lo que sería supervivencia, ¿vale? Si funcionaban. Eh, de todas maneras, pues intentaré probarlo y pues a lo mejor os, abro, os grabo otro vídeo enseñando si funcionan o no. Espero que os haya valido la pena, que os haya gustado, que lo habéis entendido. Si no, siempre me podéis agregar. Os voy a enseñar el perfil de, el mío de, de, de Switch para que me podáis agregar. Eh, me podéis agregar ahí. Me decís, oye Romeo, a echarme una mano y tal. Bueno, madre mía, 305 horas. Y no tengo todo subido. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Si es así, no dáis en arriba. Y me sacaréis una sonrisa, suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo si tenéis un amigo muy, muy guay que digáis, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡A